Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Tejiendo con Lulú. Mi nombre es Lourdes Navarro, Lulú Navarro para las amigas, y estás en tu bonito canal de Tejiendo con Lulú. Quiero darte la bienvenida si eres nuevo por aquí y te llamó la atención de cómo tejer este nuevo tutorial que tengo para ustedes de esta arañita de aplicación. Eres bienvenido, claro que sí, y por supuesto te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y si has estado viendo mis videos, simplemente pasas, ves, pero te invito a que te suscribas, a que me regales un dedito arriba y sobre todo comentes y compartas si es que este video te gusta. Bueno, vamos a empezar con el tutorial. Voy a empezar a hacer lo que va a ser la arañita. Y el estambre que voy a estar usando es algodón fino de 4 hebras y gancho de crochet del número 2. Voy a empezar haciendo anillo mágico para empezar a montar los puntos y hago una cadena solamente, que no va a contar como punto, pero sí va a no contar. Es muy importante para que nuestro aro quede totalmente formado, y de aquí empezamos a trabajar. Voy a llenar dentro de este arito 6 medios puntos, que ya empieza a contar como 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios puntos. Voy a jalar un poquito la hebra simplemente para poder jalar la colita que he dejado aquí al principio y poder ajustar mis 6 medios puntos y quede en este pequeño medio círculo. A veces el color negro no se presta mucho para que ustedes entiendan, así que espérenme. Sin hacer tejido, aquí te vas a encontrar con este nudito y esta separación que no vamos a tomar en cuenta porque es la que hicimos cuando empezamos la cadena. Pero enseguida empiezas a ver el primer medio punto y la primera separación de ellos. Aquí es donde vas a meter el gancho de crochet, y una vez que ya lo tengas encontrado ese punto, vas a meter en ellos 2 medios puntos. 1 y 2 medios puntos juntos. Si tienes de este tipo de ganchos separadores, vas a separar los puntos, este separador. Si no, puedes poner una hebrita de color, de otro color, para que te guíes. Simplemente es para que te guíes donde empiezas y donde terminas la vuelta. Vas a poner en el siguiente separación otros 2 medios puntos. ¿Por qué? Porque en esta vuelta vamos a estar haciendo aumentos. De 6 medios puntos tenemos que contar ahora 12 medios puntos en esta segunda vuelta. En el siguiente punto pones otros 2, 6, en el siguiente 2, 8, 6, 7, a ver, ya me estoy confundiendo, llevamos 2, 4, 6, 8 y en este llevamos 10. Y en este siguiente último, donde tenemos el marcador, vamos a poner los últimos 2 medios puntos, que nos completa 12 medios puntos en total en esta segunda vuelta. Vamos a continuar sin unión, simplemente vamos a tejer en espiral, poniendo nuevamente nuestro gancho de crochet en los primeros 2 medios puntos que hicimos de la segunda media vuelta. En medio de ellos dos voy a volver a meter mi gancho de crochet y vuelvo a meter otros 2 medios puntos. Vamos a empezar la tercera vuelta y la vamos a marcar. Luego vamos a tejer un medio punto en la separación de los medios puntos de la vuelta anterior y nos volvemos a encontrar con 2 medios puntos juntos. Ahí mismo vamos a poner otros 2 medios puntos juntos. Y en la separación ponemos solamente 1. Entonces aquí vamos a volver a hacer aumentos de 6. Y ahora de tener 12 medios puntos vamos a tener que tener 18. Y así vamos a terminar la vuelta. Donde veamos los 2 medios puntos juntos, volvemos a poner 2 medios puntos juntos y en la separación de ellos
ponemos uno solo. De esa manera aumentas para tener un círculo, ahora sí que perfecto, sin que se te haga muy grande o se te engarrone. Aquí está, dos medios puntos juntos. Y donde quedó el marcador, que es el espacio, vuelvo a poner un medio punto. Y aquí es donde terminé la vuelta. Estamos formando la cabecita de la araña. Entonces, de aquí tú dependes qué tan grande quieres dejar tu araña. Yo voy a dejarla con una vuelta más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner otros dos medios puntos juntos. Donde veo los dos medios puntos juntos. Como es vuelta nueva, vuelvo a marcar en el espacio que quedó aquí anterior, aquí. Entonces se me va a ver que ahora tengo uno y dos espacios. Entonces voy a poner dos medios puntos, uno en cada uno de los espacios. Y en esta vuelta ya tengo dos y dos medios puntos, pero dos medios puntos juntos y dos medios puntos, uno en cada espacio. Vuelvo a ver que tengo dos medios puntos juntos. Ahí mismo vuelvo a poner otros dos medios puntos juntos. Luego pongo dos medios puntos, uno en cada espacio. Y si vuelvo a hacer aumento de 6, de ahora de tener 18 medios puntos, tengo que tener 24. Y aquí he tenido ya 24 medios puntos en haciendo este círculo, formando lo que va a ser la cabecita. Ahora lo que voy a hacer aquí es formar el cuerpo. Y lo voy a hacer poniendo punto deslizado para terminar la vuelta. Y aquí nos quede ya terminado ahora sí nuestro proyecto de la cabecita. Ahora voy a formar el cuerpo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Para lo que va a ser lo que es el cuerpo, y voy a dejar una cadena más para la altura. Entonces voy a tejer las 6 cadenas con medio punto: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y queda así como abierta. Entonces vamos a unir aquí donde empezamos. Voy a poner un punto deslizado. De esa manera uní ya esta cadena a lo que viene siendo la cabeza de la araña. Voy a tejer en el siguiente espacio. Me voy a ir al siguiente espacio de medio punto aquí. Y voy a hacer otro punto deslizado. Voy a girar mi tejido. Y voy a empezar a poner medio punto en cada espacio que me quedó. Es decir, no hubo aumentos, me tienen que quedar 6 medios puntos nuevamente. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos que se tejieron a lo largo de lo que va a ser el cuerpo. Vamos a tejerlo la vuelta completa también por el otro lado. Entonces, en este punto número 6 que he formado, voy a aumentar a 3 medios puntos más aparte del que ya tejí. 1, 2 y 3. Esos fueron los puntos de aumentos para poder girar nuestro tejido y poder volver al otro lado. Entonces en este punto tenemos 1, 2, 3, 4. Pero acuérdate que estos 3 puntos que hicimos fueron simplemente para dar la curva que necesitamos. Entonces voy a tomar un medio punto más para formar,
la vuelta que va a hacer, que también nos tienen que formarse medios puntos. Entonces, este último medio punto que he tejido en este mismo espacio me va a contar para formar los 6 medios puntos de este lado. Entonces, llevaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente espacio que tenemos aquí, uno con punto deslizado. De esa manera he terminado la vuelta. Uno nuevamente, otro punto deslizado para hacer una siguiente vuelta. Y vuelvo a contar nuevamente 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medios puntos que van a lo largo del cuerpo y nos encontramos con estos 3 medios puntos que hicimos de aumento. En 3 espacios vamos a meter, a dobletear esos 3 medios puntos para ponerlos aumento de 3, ahora nos van a quedar 6. Y lo voy a meter haciendo 2 medios puntos en esos 3 espacios. Ya haría 2 medios puntos juntos en el siguiente espacio para lograr 4. 2 medios puntos en el siguiente espacio para lograr 5 y 6. Entonces aquí llevamos 2, 4, 6 y ahora vamos a contar los 6 medios puntos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y el último medio punto, 6. Uno nuevamente en la cabeza con punto deslizado. Y hasta aquí ya hemos tenido lo que es cabecita y cuerpo. Se ve medio complicadito ahorita, pero van a ver lo que se va a hacer. Voy ahora a hacer lo que va a ser el largo de la araña, de las patitas. Y voy a empezar con la primera patita. Voy a formar 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Voy a hacer las cadenas para empezar a formar las patas de la araña. Y la primera cadena van a ser 4 por cada lado, van a ser 8 en total. La primera cadena la vamos a formar con 15 y nos vamos a regresar tomando la cadena número 15 sin tejer. Nos vamos a ir a la cadena número 4 y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 y 8 cadenas, 8 medios puntos en las primeras cadenas. Cuando llegamos a la cadena número 9, voy a poner 3 medios puntos juntos. 2 y 3. En la cadena número 9 tejí 3 medios puntos juntos y en los otros un medio punto en cada lado, todas fueron 8, 9. Entonces el resto de las cadenas las vuelvo a tejer nuevamente con puro medio punto. Será la cadena número 10, 11, 12, 13 y 14, porque tejimos 15 cadenas, pero recuerda que una la dejamos para que nos quedara de altura. Ahora voy a unir aquí en punto deslizado y he hecho mi primera patita.
de lo que viene siendo la araña. En este mismo lugar voy a extender ahora nuevamente 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Voy a dejar hacer exactamente lo mismo. Voy a pasar sin tejer la cadena número 15 y en la cadena número 14 vuelvo a poner mi primer medio punto de los 8 primeros que voy a hacer para la segunda patita. Ya llevo 2, con esta 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la cadena número 9 voy a poner 3 medios puntos juntos. 1, 2 y 3. Y el resto de las cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Pongo el resto de los medios puntos y uno nuevamente en punto deslizado. De esa manera he hecho ya también la segunda patita. Entonces aquí ya tenemos las primeras dos patitas que hemos tejido para lo que viene siendo el cuerpecito de la araña. A ver, no sé si se distinga bien. Hay que almoldarlas con las manos. Entonces aquí vamos con las dos. Vamos a tejer el resto de la cabecita. Voy a hacer una lazada y voy a tejer los puntos. Aquí uno en media vareta. Dos. Tres. 4 y 5. 5 medias varetas. Hago un punto tricot de 3 cadenas. Cuando las haya levantado estas 3 cadenas, me voy a regresar nuevamente y voy a meter mi gancho de crochet en las 2 hebritas que formamos la media vareta y las voy a sacar juntas en punto deslizado. Ahora voy a hacer medias varetas, perdón, sigue haciendo con el punto 1, 2, 3, 4 y aquí cuando hago 4 medios puntos vuelvo a hacer otro punto tricot y nuevamente hago las 5 medias varetas por este lado. Listo. Esta es la 4 y la número 5. Estos son disque las cuernitos que lleva la arañita y ahí va formando. Ahora voy a empezar a formar las patitas. Me voy a ir al punto que me va a acercar a este y voy a empezar a formar la primera patita de 2 que van a ir aquí mismo en este espacio. Entonces también voy a extender 15 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Ahora igual voy a dejar pasar la cadena número 15 y me voy a ir a la cadena número 14. Es 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y vamos a quedar en la cadena, en el medio punto número 7, porque fíjense bien, en estas patitas hicimos aumento en la cadena número 9, pero si yo empiezo a hacer aumentos en esta parte me van a quedar los picos en contra, entonces necesito que queden para arriba igual como están quedando las patitas. Entonces, si aquí hice aumentos, en esta tengo que hacer disminuciones. Entonces nada más llegué al punto número 7. Voy a tomar el punto número 8, pero no lo cierro. El medio punto número 9 y el medio punto número 10. Y entre las tres hago una disminución. Luego hago medio punto nuevamente en cada una de las cadenas hasta llegar a contar los puntos. Aquí está. Último medio punto, vuelvo a unir en punto deslizado en el mismo espacio. Y miren, ahora la puntita nos quedó mirando para el otro lado, para que quede de esta manera. Entonces recuerda, en las patitas de este lado vas a hacer aumento y en esta vas a disminuir para que tenga la misma forma. Entonces de igual manera, como vamos por este lado, vamos a hacer la otra patita que corresponde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Paso. Cuento 7 puntos, medios puntos. Yo llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomo cadena número 8 sin tejer, sin cerrar, perdón, medio punto sin cerrar, cadena número 9 sin cerrar y cadena número 10 sin cerrar, y al final lo cierro todos juntos. Y en el siguiente punto hago medio punto y unes en punto deslizado. Voy a arreglar esta que a la hora de unir no me quedó bien y tomé hebras. Entonces hasta aquí hemos hecho las patitas. Tienes que como les digo, darles forma para que esto te quede bien. Y hemos terminado hasta aquí las cuatro patitas de las grandes. Entonces vamos a tejer las cuatro. Vamos a tejer dos por este lado y dos por este otro. Bueno, vamos a hacer ahora, como les digo, las cuatro patitas que nos faltan. Dos de este lado y dos de este otro. Puedes usar marcador para señalar dónde las vas a poner y te queden exactamente en el mismo espacio. O puedes usar este pedazo de ¿cómo se llama? Yo le llamo gis, otra gente le llama pizarra, pero pues es algo que lo puedes encontrar fácilmente. Y si no lo llegas a contener, un pedacito de jabón de esos con los que lavas, arráncale un pedacito o de esos que te quedan de sobrita, lo puedes marcar. ¿Por qué? Porque estos son rápido se borran, no queda marcado permanentemente y te ayuda bastante. Pues aquí voy a poner mi primer marcador de mis patitas y llevo dos. Voy a hacer lo mismo, a tratar de marcarlas en el mismo lado. Entonces, en esta área donde he marcado los puntos, ahí es donde voy a poner mis patitas que corresponden para darle ya final.
Entonces aquí lo que voy a hacer es irme en punto deslizado cada uno de los puntos hasta llegar al marcador 1, bueno, en mi caso 2, 3 y 4. Me llegaron 4 espacios. Entonces aquí tejí 15 cadenas, aquí voy a tejer 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me voy a ir a la... Voy a tejer 13 para tener 12. Entonces me voy a ir a la cadena número 12 y voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos. Voy a tomar la cadena número 6, la número 7 y la número 8 y las voy a tejer todas juntas. Tejo la cadena número 9, 10, 11 y 12. 1 en el mismo espacio donde empecé con punto deslizado y voy a tejer en punto deslizado 3 espacios para llegar al siguiente marcador y hacer la siguiente patita con el mismo número de cadenas con el que hice esta, que hice 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y vuelvo a hacer lo mismo. Me tomo el siguiente espacio y empiezo a tejer. 2, 3, 4, 5 medios puntos y tomo 1, la cadena número 6, la número 7, la número 8 y la cierro juntas. Aquí está. Dejo las siguientes cadenas, la cadena número 9, 10, 11 y 12. Punto deslizado en el mismo espacio. Y ahora me voy a ir con punto deslizado hasta el siguiente marcador del otro lado, que ya se está empezando a no notar, pero es lo que les digo, es lavable, así que no importa si se borra. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios en puntos deslizados a llegar. Entonces, una vez que ya puse mis 5 puntos deslizados, llegué al marcador, voy a aumentar nuevamente 13 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Paso a la cadena número 12, llevar un medio punto, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. En esta dejé pasar 5, pero recuerden que ahora voy a hacer un aumento. Y en el espacio número 7 voy a hacer 3 medios puntos juntos, 2 y 3. Y ahora voy a tejer el resto de puntos en medios puntos. Un punto deslizado. Me vuelvo a ir al siguiente espacio para hacer ya la última patita y la voy a hacer igualita a la que acabo de hacer.
Una vez que ya hayas terminado la última patita, simplemente vamos a tejer dos cadenas al aire y con la tijera simplemente vamos a cortar. Y de esa manera estiramos y ya tenemos nuestra arañita. Como les digo, vamos dándole forma a cada una de las patitas para que esto quede bien terminadita. Vamos a esconder las hebras. Fíjense, ya se ve la araña mejor. La araña tú la puedes hacer tan grande y tan grande o tan chiquita como tú quieras. Todo depende del número de vueltas de la cabecita y también de las vueltas que le hagas al de esto. Y ya si la quieres hacer más chica, pues simplemente le dejas menos cadenas para hacerla más chica. Y si la quieres hacer más grande, pues igual aumenta simplemente el número de vueltas y el número de cadenas de las patas. Y aquí quedó. Ahora lo que resta hacer, ya una vez deshebrado y acomodando las de estas, yo te recomiendo que si la puedes almidonar, la almidones, la planches y la dejes lo más durito que puedas para ponerla en cualquier lugar de aplicación. Yo la he puesto en mi gorro de Spider-Man. Miren, este es el que acabo de hacer. Y esta es el Spider-Man que he hecho. Simplemente cuando ya la uní, obviamente la puse cabeza abajo. Y aquí al último le extendí una cadena que ya bien sea la puedes tú hilvanar así haciéndola con tu mano, o simplemente extiendes una cadena y también la pegas con hilo. Queda realmente bonita la araña, así sencillita, no necesitan hacerle más. Y como te digo, la puedes hacer del tamaño que tú quieras. Entonces, hasta aquí este video, espero te haya gustado, te haya encantado. Recuerda, estás en el canal de Tejiendo Lulú, me presento nuevamente, mi nombre es Lourdes Navarro. Serías muy bienvenida si te suscribes hoy mismo a mi canal, es totalmente gratis. Y si ya lo estás, pues tú sabes que si activas la campanita, tendrás video constantemente cada vez que yo lo suba. Entonces, nos vemos en un próximo video. Bye.